Bienvenidos a este programa, estimados oyentes y o televidentes. Mi nombre es César Sánchez y soy violinista, como podéis ver aquí en mi violín. Y está también aquí conmigo Antonio García, que es cantor en algunas parroquias de Barcelona. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, César, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, hoy tenemos un tema que podría ser el primero de una serie que me parece muy interesante sobre el canto gregoriano. Hoy día quisiera que por favor nos expliques un poco cuál es tu relación en este aspecto. Bueno, con el canto gregoriano, todo empezó en el momento en que finalicé mi iniciación bautismal. Fue hace cosa de hace 3 años, más o menos. Entonces ahí empecé a ver la importancia de la oración personal. En esa importancia de la oración personal vi también la importancia del latín, que es algo central en nuestra fe. Y bueno, empecé pues con toda mi conversión en este sentido. Y luego pues mi facilidad para cantar pues me dio entrada a que pudiera cantar en misa, a ayudar con los cantos normales que se hacen y también con los fijos de la misa, con el Agnus, el Sanctus, el Aleluya y demás, ¿no? Entonces me empecé a familiarizar un poco con ese idioma propio que tenemos. Ya veo. Y a la par empecé también como adorador nocturno. Entonces eso me dio pie a poder escuchar a seglares cantando en gregoriano. Y de ahí, pues un poco es como que me picó el gusanillo, me abrió el oído, me abrió el corazón, y entonces empecé a formarme por mi cuenta, ¿no? A coger repertorios sencillos, es decir, a coger piezas muy sencillas, luego las más complicadas, pues apoyarme en la partitura, aunque no tengo grandes conocimientos de solfeo. Y bueno, y actualmente, pues doy apoyo a un par de sacerdotes en parroquias de Barcelona. En una con los cantos de la misa ordinaria y en otros con los cantos de la misa extraordinaria en latín. ¿Cantas ahí o también diriges una coral? Bueno, dirigir no. Digamos que coordino una pequeña coral que hay, que me encargo un poco pues de orientar y de empujar, digamos, el coro, pero dirigir no. No tengo tampoco esa capacidad. Ya veo. Muy bien, bueno, tenemos aquí para el programa de hoy algunos textos que podemos comentar, que me parecen muy pertinentes y que explican de manera bastante concisa el por qué el canto gregoriano es el canto oficial de la liturgia romana, que lamentablemente se ha ido dejando un poco de lado. Nos vas a hablar también un poco sobre un aspecto que puede parecer no tener mucho que ver con el tema de hoy, que es sobre las velas en la liturgia y cómo era su aplicación durante la época medieval, en la cual las velas no debían distraer de la liturgia, al igual que la música no debe distraer de la liturgia. A mí me parece interesante. Entonces, bueno, tengo un texto aquí que yo encontré en un cantoral de canto gregoriano de Perú. Y me pareció muy interesante porque el texto explica de manera, me parece, inmejorable cómo es que el canto gregoriano es tan, digamos, se adecua perfectamente a la liturgia y que ha nacido de ahí, ¿no? Sí, señor. Dice, este canto deja la inteligencia libre para concentrar toda su atención en los conceptos espirituales y toma de los sonidos nada más que un simple apoyo para acentuar las operaciones del espíritu, en vez que el otro canto, llamado figurado, embeleza la imaginación y mueve diversos sentimientos, absorbiendo y en alguna manera embargando la mente en la belleza estética, y por consiguiente la deja con poca disposición para las operaciones espirituales. He aquí la razón de la importancia y gravedad del canto llano, canto gregoriano. Sí, bueno, en realidad sí que es verdad que te da como una abertura, también te proporciona un silencio. Es decir, tú puedes, mientras estás cantando, también estás experimentando un silencio y una escucha hacia los otros, pero también una escucha de algo diferente. Es decir, cuando se junta el latín con la melodía, algo sucede, ¿no? Eso es lo que, digamos, es lo que viste la liturgia, como alguna vez hemos hablado, ¿no? De ese vestido que es.
que es el canto para la palabra, ¿no? En Sí, yo le definitiva. ponía un ejemplo que digamos que el canto gregoriano es como si fuese un traje hecho a la medida de la palabra. Mientras que los otros textos muchas veces se tiene que sacrificar un poco la acentuación del texto, la rítmica natural del texto para hacer una melodía especialmente bella. El canto gregoriano es bello, pero tiene la particularidad de lo que estamos hablando hoy. El tema de hoy podríamos titularlo La sencillez del canto gregoriano. Y me parece sencillez porque también le dicen la simplicidad, pero no quiero que se confunda con simplismo. Porque no es que sea simplista, tiene simplicidad o sencillez, porque con los mínimos medios obtiene el máximo resultado para poner en primer lugar el texto, que es lo que nos interesa, ¿no? En la liturgia. Claro, que es lo central, es decir, es la palabra, es lo que es central en nuestra liturgia, y entonces todo lo que sea elevar la palabra y elevarnos nosotros también para poder comprender la profundidad que hay en esa palabra, ¿no? Entonces, desde esa intimidad que tenemos, que expresamos desde el canto, yo creo que es más fácil que llegue a nosotros y también hacerla llegar a los demás, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esta simplicidad, ahora que leía en el texto que decía que deja la inteligencia libre para concentrar toda su atención en los conceptos espirituales, pues yo quisiera relatar una breve anécdota. Un día tú estabas escuchando cuando yo tocaba en la misa, y creo que toqué, me parece un Ave María en violín, pero era naturalmente un Ave María romántico, el de Schubert. Y dijiste que te fuiste completamente, tu atención se alejó completamente Sí, bueno, fue de un la misa. instante. Recuerdo que era el ofertorio y en ese momento yo estaba recogido y cuando alcé la vista y miré al altar, había algo más. Es decir, había algo más no en el ambiente, que era la música, sino también en mí. Es decir, en ese momento de recogimiento, que yo no estaba viendo nada más que lo que sentía por dentro y la música que estaba llegando a mí, me di cuenta de que por un momento me había olvidado de que estaba en misa. Te habías olvidado que estabas en misa, claro. Fue cuando, y el contraste entre el sonido que había a mi alrededor y lo que estaba viendo mis ojos, con mis ojos, era algo que no era, que no era lo que estoy acostumbrado. Es decir, no Ya digo que no veo, fuera sí. apropiado, ¿no? Eso suele pasar y la verdad es que a lo largo de toda su historia la iglesia ha estado luchando para limitar un poco la libertad de los músicos, que ya desde la Edad Media. Cuando empezaron con el canto gregoriano, se mandaban virtuosismos bastante importantes y un poco el texto quedaba en un lugar secundario, cuando siempre debe ser al revés. Por ejemplo, a finales de la etapa medieval, esta simplicidad a veces un poquito se iba dejando de lado, habiendo melismas, es decir, frases en las cuales, por ejemplo, un aleluya en la sílaba de la letra A. Hacían melismas de a veces cientos de notas y podían estar 10 minutos cantando solo una sílaba, una sola sílaba, ¿no? Entonces ya se perdía el sentido del texto. Y entonces la iglesia luego iba y decía que, bueno, esto había que limitarlo, había que poner el texto en primer lugar. Entonces, bueno, me parece un ejemplo muy interesante. Sí, es interesante también pensar que esas melismas, ese alargar tanto la vocal, tal vez de cara a la oración personal puede estar bien. Claro. Pero en la oración comunitaria o dentro de la liturgia, pues, en fin, no sé qué lugar tendría que ocupar eso, ¿no? Eso es algo personal, ¿no? Sí, me parece que tal vez ahora podrías hablarnos un poco de una actividad tuya que tienes también, que es en la investigación y la producción con técnicas medievales de velas. Bueno, esto parece no tener mucho que ver, pero tú me dijiste una cosa muy interesante. Leíste un texto medieval que tal vez nos puedes decir ahora, en el cual este texto decía que las velas para la liturgia no debían ser iguales a las velas que se utilizan para otras actividades. Sí, bueno, este era un texto de San Jerónimo en el que lo que explicaba es que, bueno, sabemos que las velas antiguamente y durante muchos siglos, las que se utilizaban para iluminar el altar y por lo tanto la liturgia, eran de cera de abeja, pero oreada. Oreada quiere decir que estaba limpia, esa cera estaba limpia de restos orgánicos, con lo cual había perdido su aroma y su color.
Es decir, sus peculiaridades, sus características, lo que ella había adquirido a lo largo de su historia vital, vamos a Ya decir, veo. y luego, pues una vez llegaba al templo, no podía, se tenía que deshacer de todo eso. Entonces el trabajo del cerebro, de alguna manera, era volver a nacer al estado original en que fue secretada por la abeja, ¿no? Bueno, vemos y que más simple, ¿no? Y que más puro y original que el canto gregoriano, que nació en la liturgia romana sin tener una influencia clara de la música profana. Si por ejemplo el canto gregoriano, siendo el latín, es un canto universal, podríamos decir que diferentes tipos de ceras de diferentes tipos de países serían distintas. Ya veo. Tendrían diferentes olores y diferentes colores dependiendo del tipo de vegetación que tuvieran a su alrededor. En cambio, cuando volvemos al origen, la cera siempre es blanca. Ya veo. Entonces ahí es donde encontramos la unión, esa singularidad también y esa sencillez que estamos tratando sobre el canto gregoriano, ¿no? Ya veo. Esta unión que se buscó en los primeros siglos de la iglesia con el canto gregoriano, siendo que al inicio cada iglesia cristiana en Europa tenía su canto particular. Y digamos que el canto gregoriano fue como esa cera de abeja que básicamente unificó a todos y los volvió a su estado original. Una cosa así, es decir, más allá de que cada país cada país pueda tener sus peculiaridades, que son muy buenas además, que los hacen diferentes, pero luego en ese momento de unificarse es como que tenemos que dejar de lado, no olvidarnos, no deshacernos de ello, sino desde el momento en que entramos en el templo, pisamos el templo y empezamos a interpretar algo que es para la liturgia, tenemos que deshacernos de eso para poder formar una unidad, un solo cuerpo, una sola iglesia, ¿no? Entonces, un poco en esa dirección, el tema de la comparación de esa cera refinada, digamos, ¿no? Nos exige un refinamiento todo lo que sea aproximarnos al Señor, ¿no? De alguna forma, Ya o veo. algo progresivo que nos vaya refinando, El tema de la unidad es bastante interesante, sí. ¿no? Tú me dijiste también que cuando la cera no está pura, no está en su estado original, como que tiene un brillo especial, como que distrae un poco. Bueno, lo que tiene una cera que, no quiero extenderme mucho con esto Claro. tampoco, que está aureada es que ha perdido aroma y color. Lo que quiere decir que tendrá un color beige o un color blanco, entonces será muy discreta. Ya veo. Y a la vez, cuando está encendida, no soltará, no tendrá aroma, es decir, su luz será limpia, su luz no tendrá otro atributo que la propia luz, que es lo que necesitamos, ¿no? Eso, sí. Entonces, de alguna manera, con el canto gregoriano es lo mismo. Necesitamos tu voz, pero no necesitamos todo lo demás. Ya veo, sí. Necesitamos que Estás al tú... servicio del texto completamente, sí. Exactamente. Y de la comunidad, ¿no? O sea, pones tu voz al servicio de la comunidad y la separas de todo lo demás que tiene que ver con tu personalidad, ¿no? En este sentido. Esa sencillez es, bueno, la verdad, yo como músico debo reconocer que es una lucha constante entre los artistas y, digamos, la liturgia a veces. Porque muchas veces caemos nosotros en querer poner la música en primer lugar, incluso por encima de la liturgia, a veces, ¿no? Porque es lo que hacemos todo el tiempo, hacer música. Entonces suele pasar que se nos mandamos virtuosismos, excesos de adornos, nos concentramos simplemente en el sonido y nos olvidamos completamente de lo que estamos haciendo. Y el canto gregoriano como que te limita a eso. Te limita a eso porque esa sencillez que tiene, ese ritmo completamente supeditado al texto, me parece que es como que es el motivo por el cual es una música que está hecha para ser cantada en la liturgia. Bueno, yo precisamente tengo el violín aquí porque tenemos un pequeño canto para poder hacer una pequeña ejemplificación de lo que estamos hablando. Tenemos una imagen también de la partitura del Rorate Celi, este canto creo que está bastante para la época, ¿no? Es un canto de Adviento, es de los Es un pocos canto de cantos de Adviento, Adviento. es un canto de Adviento, Sí, sí, perfecto. sí, 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 Tal vez nos puedes cantar un poco para que veamos un poco cómo suena. sí. El canto empieza así. Rorate Celi Super et nubes pluant justus.
Ya veo. Claramente aquí se puede escuchar el texto porque no está, digamos, oscurecido por notas largas, como suele pasar en muchos cantos, más bien, digamos, del romanticismo o del clasicismo, en el cual tenemos notas largas y en el cual perdemos un poco el sentido del texto. Claramente el texto Rora de Celli, de Súper, se entiende claramente. Digamos, por ejemplo, que yo en violín tocara este mismo fragmento, este mismo canto. Obviamente, digamos que no lo tocaría en violín, lo cantaría, pero yo toco mejor que canto. Entonces, digamos que lo cantara de una manera romántica, sin prestar atención al texto, como si fuera una vela que no está purificada. Sería algo así. Siendo tan lento, puede perderse un poco el sentido del texto, ¿no? Pero digamos que lo hiciera a como el tiempo que lo hiciste tú. Sí, en el segundo encontramos el mensaje concreto. El mensaje Es concreto, decir, eso, no es sí. un mensaje que ni que está adornado, ni que está adulterado, ni que está traducido de alguna manera. Adulterado, claro, ¿Eh? como si fuese un cantante de ópera en el cual está buscando un sonido súper grande con un gran vibrato, ¿no? En el gregoriano no hace falta esa adulteración de un sonido como si fuera la miel de la cera, ¿no? De O sea, las no hace velas. falta miel porque la miel ya está inscrita en la palabra. Es decir, no hay más miel que la de la palabra del Señor, ¿no? Ya Entonces, veo. de Sí, sí, alguna sí. forma, por eso es profundizar en esa palabra para comprender concretamente cuál es la música que hay ahí. Y el canto gregoriano parece que es lo más preciso en ese sentido, ¿no? Eso me parece muy interesante. Entonces, aquí tenemos también otro texto que podemos leer y comentar de un libro que habla sobre este aspecto, que si lo pueden buscar, me parece que es sumamente útil. Y porque aborda el aspecto del canto gregoriano desde una perspectiva no técnica o musical, sino espiritual, sobre su contenido espiritual. Y está escrito por un monje benedictino, Jacques Hurlier, el hermano Jacques Hurlier, que era uno de los monjes benedictinos de la abadía de Solesmes, que han hecho el trabajo de recuperación de música medieval de gregoriana más grande de la historia, probablemente. Entonces, él dice en una de esas frases algo que me parece que va muy bien. Dice, es necesario precisar que esta belleza es fácilmente accesible, la belleza del canto gregoriano. La razón se encuentra en la simplicidad, que constituye en ciertos aspectos uno de los caracteres esenciales del canto gregoriano. Es fácil de adquirir la inteligencia de esta música, o más exactamente, de percibir su mensaje. Legenand hablaba de una espiritualidad muy fácil y directamente asimilable. Sí, además yo estoy convencido de que es fácil y asimilable tanto para el que la interpreta como para el que la escucha. Es decir, yo creo que es un complemento muy bueno para poder profundizar más en el misterio, ¿no? Si tú tienes la posibilidad de poder escuchar a alguien que hace una interpretación limpia, te está llegando la palabra con una profundidad diferente. Es decir, está entrando. Cuando nos hablan, pues las palabras, digamos, suelen entrar por la cabeza, pero el impacto que te crea emocional, por decirlo de alguna manera, el canto, pues le da una dimensión diferente a lo que estás entendiendo. Y Ya veo. recordemos, pues, la fractalidad enorme de la palabra, ¿no? Es decir, que para poder profundizar en ella, pues hay elementos como la contemplación, etcétera, que son necesarios. Digamos que este sería una herramienta al uso que tenemos, pues, muy, muy accesible, ¿no? El canto gregoriano. Hoy que hablábamos precisamente de la simplicidad,
Tú me dijiste que habías buscado la etimología de esta palabra y me pareció muy interesante también. Bueno, a mí me pareció interesante el título y más cuando vi que es ese origen que viene de singulo, Singulo. de singular, De singular, ya veo. ¿no? Bueno, me pareció curioso, ¿por qué? Por eso de unidad, ¿no? Singular. Singularidad propia, pero también esa singularidad propia que luego vamos a hacer que sume en la unión con comunitaria, ¿no? Claro, ese es otro tema que hace Entonces, falta. no quiere decir, cuando estábamos poniendo el ejemplo anterior, de que tengamos que olvidarnos completamente de nosotros mismos, así de entrada, ¿no? Pero sí que quiere decir que tenemos que buscar lo más esencial de nosotros, lo más singular de nosotros, lo más sencillo de nosotros, para ponerlo en ese lugar, ¿no? Y que a la vez, pues que desde esa sencillez también podamos ofrecer, ¿no? ¿Quién somos nosotros, ¿no? Para revestir nada de lo que tiene que ver con la palabra o con la liturgia, ¿no? Ya está todo, ya está puesto en su sitio todo, ¿no? Ya veo. Tengo aquí otro texto que habla sobre estas características que él le llama características del arte medieval. Según acá cita a Jacques Collier, a Solange Corbin, dice que conservaba las características del arte medieval, que según Corbin, el olvido de sí mismo, la abnegación por la labor, el respeto de la tradición, nada de independencia de espíritu, ni búsqueda de novedad, ni personalidad egoísta, ni nada de individualismo. Precisamente estas características que me parece que el canto gregoriano pues ejemplifica en mayor grado posible. Sí, bueno, totalmente es lo que estábamos hablando hasta ahora, ¿no? Que esto, claro, tiene que ver también con una discreción, ¿no? Con una disposición a ser formado, con estar atentos, con ser sobrios, que formaba parte, digamos, de lo que ha sido siempre nuestra liturgia. Con los cambios que han habido, pues hace relativamente poco, eso ha cambiado, ¿no? Hay un protagonismo diferente por parte tanto Sí. de la comunidad como del que oficia, y entonces es diferente, ¿no? Entonces, recuperar ese pensamiento, recuperar el pensamiento original de cuando se empezó a cantar el gregoriano, ¿no? Este aspecto, porque yo leí que en los primeros siglos de la iglesia, ellos procuraban que todo aspecto que sea profano no entre en la liturgia. Por eso que había la duda entre, por ejemplo, si el canto gregoriano era originalmente un canto profano que se metió en la liturgia y se quedó allí, o si era un canto originalmente litúrgico. Bueno, según las primeras cartas y documentos de la iglesia bastante primitiva o primeros siglos, pues se ve que ellos procuraban a aislarse y a hacer un ambiente diferente al profano, ¿no? Entonces, por ello se supone que la música gregoriana, el canto de la iglesia era diferente y no tenía una raíz profana. Es como esto como el ejemplo de las velas, pues, que dejan todas las cosas, todas esas, digamos, excrescencias, del exterior y se queda solo lo puro. Algo así pasa con el canto gregoriano. Sí, yo creo que el canto en general, por la poca experiencia que tengo yo, te puede arraigar a momentos de este mundo, ¿no? Te puede arraigar a sentimientos, te puede arraigar a lugares y demás. En cambio, el gregoriano yo creo que te arraiga al cielo. Te Es arraiga al decir, cielo, claro. también creo que por cosas que me has explicado tú, ¿no? También, ¿no? Sobre el tema de lo que hablábamos antes, ¿no? Del compás o de los tiempos o de cómo está Sí. estructurado el canto. De alguna manera te permite ese levitar mientras estás cantando, ¿no? Y que creo que hasta incluso que te exige levitar Lo que mientras estás. dice Jurlier aquí, que como que te transporta a otro mundo. Sí. Exactamente, Bueno, exactamente. yo creo que más adelante podemos hablar de temas un poco más técnicos del canto gregoriano. Podemos ir probando, cantando diferentes cantos. Naturalmente hay mucho más que hablar de este tema. En un siguiente programa podríamos hablar probablemente sobre la unidad, Perfecto. que me parece que realmente abarca mucho en este aspecto del canto gregoriano. Bueno, pues muchas gracias,
Antonio, y muchas Igualmente. gracias por su atención y hasta otra ocasión. Bueno, Bien, ¿no? sí.